¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Bueno, la aceptación ciudadana da cuenta de ello. Hay una claridad en el tema de aceptación o no de las políticas públicas de la actual administración, en donde francamente la mayoría de los mexicanos dan un tema de no aprobación. Sí, cuando mucho un tercio aprueba, ¿no? Y eso, bueno, complica pues el futuro del país, cómo tenemos que generar una visión hacia adelante con nuevas políticas, con nuevas estrategias, cómo hacemos para cortar la distancia entre las desigualdades.